La cosa, la verdad es que no he estado adentro. Ceja ha desalojado muchísimos campesinos, ha desaparecido el campesino en bandera. Conocemos bien la zona de los Curíes. Han intentado desalojar campesinos en tres fronteras. Tiene causas con el Mocase de denuncia que lo hicimos por querer desalojar campesinos. ¿Por qué? Porque se daña con el dedo a los trabajadores a ver quién está con él y quién no está con él. Así lo dejan ahí sentadito. Pero nosotros vamos a estar de pie luchando para que nos devuelva lo que es nuestro, para que nos devuelva esa lucha al pueblo trabajador. Con eso todo. Y las autoridades que están ahí cuidándonos, que vayan a hacer otra cosa, porque sabemos que estamos haciendo. No vamos a aceptar nada, porque esa es nuestra, compañera. Esa es nuestra lucha. El delegado de aquí va a la puerta de mi casa a sacar fotos. No hace falta que saque fotos vos. Nadie baja, compañero. Nadie baja, compañero. Tranquilo. Vamos a alcanzar que la alerta aquí. ¡Ahora pasó! Exigimos la renuncia de quien representa el agronegocio, que no solamente reconoce la quema del rancho de los compañeros, sino que ha tenido el tupé de llamarnos no civilizados. Y otras cosas y adjetivos que nos han puesto, y queriendo también que nos vinculemos a un organismo que no nos representa, que es el Foro de la Agricultura Familiar. Esas cosas en su momento han sido manifestadas y nosotros vamos a estar en nuestros territorios, vamos a seguir discutiendo mientras vamos haciendo las acciones para que este sujeto que está ahí renuncie. Es lo que tenemos que transmitirle hoy por hoy, que renuncie. No lo queremos en nuestra casa.